Secu, la manzana de Eva, llamando a Radio Amigos, Canal 9. Es una banda de radioaficionados ciudadana. Lo que ven en mis manos no es teléfono móvil. Adelante, sí, adelante la manzana de Eva para Canal Radio Amigos, Canal 9. Estamos aquí en una esquina emblemática de Sevilla, en lo que es el Bar Plata, al lado de la Macarena. Pero fíjense que este aparatito, por el que estoy hablando ahora con un compañero, antiguamente era muy útil, sobre todo en las carreteras, en las ciudades, entre pueblos, cuando sucedía un accidente. Hoy tenemos los teléfonos móviles y esto pues parece que no es imprescindible. Pero adéntrense en esta entrevista tan interesante que les presentamos aquí, en la manzana de Eva. Corto y cambio. Canal 9, Canal Radio Amigos, a ver, Radio Amigos, Canal 9, adelante. Me recuerda a mi padre, papá, este programa va por ti, besos al cielo. Tenemos al camarero del Bar Plata realmente sorprendido mirándonos, ¿verdad? Buenas tardes. Este aparato ya, hoy en día, los aparatos de radio aficionados como que se están perdiendo, ¿verdad? Sí, eso parece que sí. Es una pena porque estos aparatos de los años 80, 90, en el siglo XX, llegaban a salvar vidas. Sí, pero ya la tecnología va avanzando, ya habrán sacado otro tipo de cosas que no están... tan obsoleto para usted. Sin embargo, nosotros nos encanta el mundo de la radioafición y vamos a investigar en qué punto se encuentra. Buenas tardes y bienvenido, por supuesto, a este programa, esto no estaba preparado. Está en rojo, con lo cual voy a hablar con el compañero de Canal 9, Radio Amigos. Canal 9, Radio Amigos, enseguida cuando esté en verde, vamos caminando. Corto y cambio, ¿me recibes? ¡Adelante! Ahora, nítido y claro. Ahora sí que se escucha perfectamente. Pues nos decía el señor camarero del Bar Plata que estos aparatos ya sí, estamos en vivo y en directo, que se están quedando obsoletos. No se están quedando obsoletos, lo que pasa es que ahora se acoplan a unas tecnologías digitales. Por ejemplo, a través de los radios podemos conectar a través de internet con un sistema que se llama sello y otro sistema voz IP, y podemos conectar a través de ellos y hacer que la red sea más grande. Podemos conectar con otros países de Sudamérica. Ahora hay equipos autónomos que solo con una tarjeta SIM se puede conectar a otras partes del mundo y sin limitación de cobertura. Y fíjense que mi padre fue radioaficionado aquí en España, a 7QL, una servidora, mi tía como segunda operadora a los 3 años de edad, y ahora tenía el indicativo en Chile. Besos al cielo, papá. Vamos a presentarle a José por un lado, pero también a María, que es su esposa. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, solamente nos falta el niño Jesús, porque si soy San José y María, casi estáis buscando el niño Jesús. Estamos buscando y queremos agrandar a la familia de Radio Amigos Canal 9, que lo que es la radio no se pierda, que hay nuevas generaciones, sí, y el aire. Porque esto que hacéis, lo voy a coger en directo, no te preocupes, esto es para ayudar a muchas personas, ¿verdad? Esto es para evitar que lleguen pilas al ecosistema. Entonces, pues, tenemos contenedores en nuestra sede que recogemos también tapones, recogemos pilas, y para tanto para ayudar al ecosistema como para ayudar a niños con enfermedades raras, niños que necesitan tratamiento, y etcétera, etcétera. Entonces, Eva, quiero que tú tengas Yo, además, muchas veces tengo que reciclar las pilas que acaban ya y no sabes qué hacer con ellas. Las insertas aquí y después, ¿qué haces? Y después, pues, tenemos... Esto me lo enseñó un amigo que lleva muchos años en el tema de las ONG y búsqueda de empleo. Lo vamos a mostrar en pantalla, ¿vale? Para que lo pueda recoger el operador. Y ahí lo tienes. Y eso me lo enseñó un amigo que él sabe mucho de marketing, que cuando dejaba su currículum lo dejaba, en vez de en estas cajas, la dejaba en caja de leche. Y entonces al empresario no se le olvidaba que había un currículum encima de la mesa. Y en este caso es para que no se nos olvide, bueno, que sois vosotros, amigos de la radio Canal 9. Lo que recogemos las pilas, y aquí te puedo enseñar, ¿verdad? Sí, voy a poner esto aquí con las pilas. Esto es una campaña que estamos colaborando con Fundación Seúl. Se recoge tapones para ayudar a niños necesitados. Gracias a Dios, esta niña ya tiene su tratamiento, pero cada campaña se hacen unos 91 niños, cuando se termina 91 niños, se hacen otros 91 niños, etcétera, etcétera, y nosotros
Nuestro lema es Radio Amigos Canal 9, más que Radio Afición, porque hacemos actividades culturales, hacemos sociales, hacemos concentraciones, utilizamos la radio a nivel cultural y social. Bueno, utilizamos la radio más que nada para dar a conocer lo que es la radio. Y pues mira, si te parece, para que no se haga tan extenso toda la explicación, para que no se haga, verdad, tan cansina, vamos a hacer una paradita, nos organizamos un poco, aunque este paso publicidad llegue tempranamente, pero yo creo que podríamos buscar incluso una sombrita y mostraros en alguno de los bancos que tenemos próximos aquí en estos jardines tan lindos del Parlamento, pues todo el material que habéis traído, que no es poco. De momento, mira, para que no consuma pilas, ¿qué hacemos? Lo desconectamos. Lo apagamos aquí. Perfecto. Y ya no consume batería. Lo bueno de esto es que no son autónomos, no se tienen que conectar a internet, no se tienen que conectar van nada. Van con batería. Y no es que los móviles, en caso de catástrofe, pues pueden fallar, las tecnologías modernas fallan, los servidores, de hecho, nunca falla. Es cierto. Así que ahí llevaba mucha razón mi padre, que en paz descanse, y habría que comentárselo al señor del bar, que nos decía que no servía para nada. Sí que sirve y mucho. Nos vamos a publicidad y buscamos una sombrita, porque las temperaturas han ido subiendo, hacía fresco. Parecía que iba a llover, ¿verdad, María? Pero al final tenemos 33 grados de temperatura, que acabo de verlo en un termómetro que tenemos aquí próximo a la Macarena. Nos vamos a publicidad y regresamos con José y María. Amigos de la radio, Canal 9. Ahora sí, nos hemos sentado y bueno, de un momento a otro, si hay vendaval, podemos pedir ayuda a través de los walkie. Claro que sí. A través de la radio. ¿Por qué le digo yo walkie? Es que walkie-talkie. El nombre en inglés es walkie-talkie, lo que pasa es que nosotros decimos. En aquellos tiempos se le decía así, ¿verdad? Se dice así y se sigue diciendo así. La verdad es que esto aquí, todos los que. Creo que los walkies que tenemos aquí han sido entregados directamente desde China. Nos lo traen las empresas, hacemos las reviews y después nos los quedamos y lo aprovechamos para el servicio. También tenemos emisora de 27, lo que pasa es que aquí. La gente de 27 es la típica que tenía a finales del siglo XX los piratillas, ¿no? Que se le decían los piratas de cariño, pero eran los que todavía no tenían el indicativo, la licencia para emitir. Después ya se asignaron licencias en banda ciudadana, después llegó el gobierno y eliminó la banda ciudadana, la hizo libre, y ahora pues se están utilizando junto a los PMR, se están utilizando la banda digital DMR, se están utilizando otros sistemas digitales, conexión digital analógico, que es muy fácil conectar un equipo analógico a un ordenador o a un móvil. Cualquiera de los aparatos que está grabando ahora mismo el compañero se puede conectar a un portátil, un móvil. Conectar al móvil y se enseña, si quieres, os podemos enseñar. Sí, nos gustaría verlo en directo para que así podamos entender un poquito mejor por qué estamos haciendo este reportaje. Porque, claro, normalmente este aparato no lo vamos a ver con frecuencia por la calle. Aquí tenemos una tarjeta de José Ángel. En este caso, bueno, tenemos hasta el apellido. Sí, José. ¿Ya tenemos todos los datos? ¿No te importa? Lo vemos aquí en pantalla. A ver, tienes una aplicación, me imagino, ¿verdad? Tenemos una aplicación que se llama Sello, y entonces pues conectamos lo que es la aplicación a través de un sistema, digamos, voz IP, por ejemplo, te voy a mostrar. Ahora en pantalla, poco a poco. El caso es que ninguno de los aparatos que tenemos aquí analógicos es igual al otro. Ninguno. Todos se caracterizan por una particularidad. Todos se caracterizan por algo diferente, ¿de acuerdo? Y nosotros, la verdad, es que mira, ya se ve, ¿no? Se ve. Bueno, mientras tanto, no sé si hablar un poco con María, porque sé que tenéis muchísimas actividades. A ver, no quiero darle la espalda a la cámara, desde aquí, muy bien. Esto es una aplicación móvil, se llama Sello. O Cero, en Sudamérica le dicen Cero, y yo, si tuviera ahora el interfaz, que son unos cables interconectados, podría conectar, pongo en manos libres el voz aquí, pongo el voz aquí, la entrada de micrófono iría al teléfono,
y la salida de altavoz iría al walkie. O sea, sería una clavija así. Sí, por ejemplo. Por el walkie, entraría en el walkie y en el otro lado entraría la clavija para lo que es el teléfono móvil. Un adaptador para que todo vaya. Pero antes, cuando yo te estaba avisando, bueno, con lenguaje de radioaficionado, por supuesto, con el argot CQ, llamada general, yo lo estaba haciendo directamente, no, bueno, a través del micrófono, por supuesto, para los telespectadores, pero sí a través de uno de estos aparatitos. ¿Cuál era el que yo llevaba en las manos, pues, en concreto? Llevabas un Baufeng 888, que son programados en frecuencia PMR libres. La legislación española tenían antes 8 canales, ahora se han abierto hasta 16. Y es el walkie más usado que hay en toda la empresa, en todos los sitios. ¿Por qué? Porque son muy, normalmente son walkie que lo puedes comprar en cualquier bazar, en cualquier tienda, y ya esta línea está súper saturada. Ahora ha habido hace unos años una petición a Telecomunicaciones de que los equipos PMR pudieran tener antena exterior, porque se están metiendo emisoras también de base, digamos, para el coche, pero llevan la antena incorporada y no se puede quitar y poner, o sea, tenía que pegar la antena y todo el tema ese. Entonces había ahí problemas, ¿no? Y entonces, pues... Pero básicamente te quiero preguntar, ¿hoy por hoy hay personas que todavía utilizan este tipo de aparatos? Sí, lo utilizan. ¿La radioafición sigue gustando mucho? Sí, sigue gustando, y aparte estamos haciendo escuela, porque vamos a eventos. Hemos estado en Iberradio en Ávila, hay un evento el día 4 de junio en San Roque, Cádiz, que es un mercadillo, hacen actividades, presentan equipo, todos los años se hace con el Museo CB, que invito a todos que vayan a verlo a San Roque. Es un museo con más de 4.000 piezas de la... De Cádiz, ¿verdad? Sí, me ha dicho San Roque, Cádiz. Y hay más de 4.000 piezas referentes a las emisoras, a la CB, son radioaficionados, los hermanos Yago llevan muchos años. Y aparte, pues eso, que hay que aprender del pasado, porque si no sabemos utilizar la radio, los jóvenes no van a saber sobrevivir realmente, si hay algún problema. Además, tiene toda una historia la radioafición. De hecho, mi padre, bueno, esto es lo mínimo que él se construía. Él se fabricaba sus emisoras de radio de 40 metros, la antena... Eran calking que comprabas, montabas tú en tu casa, montabas tu caja, incluso se montaban tus antenas con cable de eléctrico. La radio es una... todo un mérito, ¿eh? Sí, la radio es una cosa que con una batería de auto, de coche, y con unos cables de antena y con unos cables eléctricos puedes hacer una antena y salir de cualquier parte del mundo. Incluso hay antenas que se ocultaron en la Segunda Guerra Mundial bajo tierra, y algunas hay todavía enterradas. Se ocultaban para que los alemanes no encontraran las comunicaciones. Entonces, estamos hablando ya de mucha historia. Y a ver, hablando un poco de vuestro canal, porque bueno, sí que es verdad que nacéis en el año 2010, nacemos, pero que tenéis una licencia desde el año pasado, ¿no? Sí, nacemos como... No te preocupes, que lo vuelvo a coger, voy a llevarme todo el programa buscando. 2010, haciendo actividades sociales, culturales, pero como nivel de amigos, y entonces, pues, hasta el año pasado no se pudo dar de alta por problemas, ¿sabes?, personales, cosas así, y todo lo dimos de alta, y ahora estamos trabajando. Hemos tenido muchas actividades culturales, sociales, tenemos nuestras redes sociales, estamos muy activos en Facebook, estamos muy activos en nuestras redes sociales y en TikTok, y movemos lo que es un poquito nuestras actividades. Tenemos actividades culturales, hemos hecho visitas a museos, preparamos actividades sociales, recogemos ropa, juguetes. Pero ahora, ahí va, ahí es donde yo te quiero matizar y que lo expliques despacito, José y María. Ese tipo de actividades solidarias, ¿cuándo nacen? ¿En qué momento decidís, pues, que queréis ayudar a una serie de personas? Pues nace a mediados del 2018-2019, cuando ya empezó el tema de la pandemia. La pandemia fue en el año 2020. Sí, pero empezamos en el 2018-2019, después se acercó a la pandemia, vimos de que había actividades que necesitaban. ¿Empezaste antes de la pandemia, dos años antes? Entonces, pues, vimos que hacía falta, había personas
Incluso había talleres en otras compañeros nuestros que han hecho mascarillas cuando faltaban, han hecho material sanitario, bueno, y nosotros nos hemos encargado de coger material para personas que necesiten ayuda, recogimos de ropa, como hemos dicho antes, recogemos las pilas para que no acaben en el ecosistema. También ayudáis a niñas, ¿no? Niños pequeños, como el caso de esta chica. Esta chica que ya se ha pagado su tratamiento. Tenemos 91 niños aproximadamente en cada peticiones. Cuando se terminan 91 niños, pues según nace otro niño, y te van repartiendo hasta que se complementa. Esto es una cadena que nunca para. Por curiosidad, sí, Fundación Seur, la recogida de tapones, ¿verdad? Pero, ¿dónde tenéis la sede principal? Pues, ahora mismo lo tenemos en nuestra casa, que ahora mismo estamos provisionalmente. ¿Brenes? Estamos pidiendo ayuda y estamos buscando una sede social que podamos hacer todas las actividades sin esta dificultad de que está en un domicilio particular. La verdad que hay mucha gente que está preocupando si quiere hacer los talleres ocupacionales, todo lo que tenemos, pero el espacio es limitado. Hemos pedido locales en San José, en Brene, en todos los pueblos de la comarca de Bajo Guadalquivir. No hemos tenido contestación ninguna. Estamos en conversaciones con otras asociaciones y también estamos en el tema social de la vivienda, apoyando un poco a ayuda en el PIBE. Pertenecemos al PIBE, hacemos concertaciones sociales. Hacemos un montón de cosillas. En realidad es que no paráis, porque me mandaste el otro día como 5 o 6 audios, ¿verdad, María? Intensísimos, en los que me hablaba incluso de cómo tienen proyectos vinculados a los animales también, sí, sí, sí. A las mascotas. A las mascotas. Eso me gustó. También hay una actividad que me provocó mucha atracción, y es la de ayudar a las personas que no se defienden muy bien, lo que es el sector de la tecnología, ¿no? Incluso la telefonía móvil. Sí, sobre todo la tecnología, es que es muy complicado para algunas personas mayores. Ahora se está volviendo la tecnología esencial para todo, para cualquier cosa en el banco. Gestión básica, por ejemplo. En el banco tienes que hacerlo prácticamente todo por internet. Hay muy pocos bancos que ya tiran a personas a través de su... A menos que vayan por la mañana, una horita, ¿verdad? Sí. Es más o menos que esté abierto en la oficina, pero es complicado. También, pues, ya la televisión que conocemos se ha cambiado también. Hay decodificadores, hay TV-Box, hay televisión combinada analógica digital. Y mucha televisión por suscripción, ¿verdad? Claro, incluso muchas personas no saben utilizar eso. Entonces también intentamos enseñarle a las personas, darle unas nociones básicas. Pero con paciencia, además, con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho cariño, la verdad que sí. Todo aquel que quiera conocernos, tenemos redes sociales, si quiero lo decimos, estamos en Facebook. ¿Cómo pueden seguir? Porque me estoy poniendo en el papel de alguna persona, no solamente de edad, también joven, que quizás no se defienda muy bien, incluso, fíjate, compañero, con un teléfono móvil, un simple teléfono móvil, a lo mejor tiene miedo de realizar alguna gestión por si no sale bien. A ver, ¿cómo podéis? Vamos a mostrar el teléfono móvil, porque es de lo que estamos hablando ahora. El teléfono móvil tiene muchas opciones, e incluso puede avisar a emergencia, puede hacer como una especie de localización si una persona se pierde. O hay bastantes aplicaciones, junto a la Andalucía, Cruz Roja, y todo se va por el móvil, todo está por el móvil. Imagínate que alguien nos está viendo por la tele en ese momento y quiere tomar contacto con vosotros. ¿Qué puede hacer? A través de las redes sociales, como llamáis en Facebook, que es quizá de lo más popular, o a través de Instagram, también pues muy popular. La tarjeta, que ahí la tenéis, que es Radio Amigos Canal 9, lo podéis encontrar por el Facebook. Vamos a decirlo. Radio Amigos Canal 9 por Facebook. Y a Fundación Radio Amigos Canal 9. ¿Qué diferencia hay entre Radio Amigos Canal 9 y Fundación Radio Amigos Canal 9? Porque la Fundación Radio Amigos Canal 9 abarca lo que es más que nada la radioafición. Muy bien. Para explicarle a la gente y hablar con los jóvenes lo que es la radioafición, explicarle lo que es la radio para que sirve. Muchos de ellos no lo conocen o no han conocido a fondo. Bueno, lo pueden conocer, pero no lo han vivido, ¿verdad? Como yo de pequeña, ¿sabéis? Mira, una anécdota pequeñita, perdona, pero es que es interesante. ¿Dónde estaba yo en el año cuando se produjo el golpe de Estado el 23 de febrero de 1981? Pues sentadita con mi padre, era una niña, una cría, y estaba con los aparatos de radioaficionado. Correcto. Y los disparos, pero fíjate, los disparos de Tejero en aquel momento se escucharon
en vivo y en directo a través de nada, entre radio aficionados. Claro, es que la radio no solo es fonía, también hay morse, también hay formatos digitales de señalización. Podemos hablar incluso... Telegrafistas. Y podemos hablar incluso con la estación espacial internacional a través de radio, analógico. Además tenemos aquí, bueno, el Ayuntamiento recién ha inaugurado en San Jerónimo, lo saben, ¿no? La Agencia Espacial Española. Correcto. O sea que es interesante que los jóvenes de 14, 15, 16 años conozcan toda incluso, Eva, te puedo decir que casi todas las grabaciones que hay de las conversaciones de la Luna y todo el tema ese, pues han sido grabadas por radioaficionados de Italia y de otros países. Toda la grabación. La Luna en 1969 por primera vez, ¿eh? Estamos hablando de la primera llegada. Tenemos un telespectador que se ha acercado. ¿Sí? Bueno, pero está todo... este hombre se pega aquí al debate. Vamos a dar paso a publicidad y regresamos. Enseguida se lo contamos. Solidaridad, Flores, Sevilla y Canal Amigos Radio 9. Canal 9, Radio Amigos Canal 9. Estamos jugando un poco con las palabras porque esta tarde tanto María como José son solidarios, pero no solamente esta tarde, los 365 días del año. María, que tú has hablado un poquito todavía, a ver, cuéntame. Tú eres la pareja, la esposa de José. Sí. Tenéis nombres bíblicos, vamos, perfectamente. Si tenéis un bebé chico, se llamará... José Jesús. Si es niño, José Jesús. Y si es niña, Lola Leocadia. Claro, tenéis ya pensado de todo. Leocadia. Lola Leocadia. Las dos abuelas. Abuela, qué bonito. ¿Pero viene ya en camino o todavía? Todavía no. Se está encargando, ¿no? A ver si podemos tener... Sacamos un aparatito nada más. Ah, que nos ha guardado ya. Digo, conexión con el cielo. No sé si con quién hablar para que... Hombre, bueno, con París. ¿No decía que los niños vienen de París con la cigüeña para que venga prontito el bebé? Ay, mira, habla y todo. ¿Pero esto qué? Ah, me encanta, qué bueno. El canal 9. Mirad la comparación entre un walkie normal y un walkie con una antena de larga distancia. Es verdad. Este me recuerda mucho a mi padre. Lógico, ¿no? Si era radioaficionado. Ah, mira, interferencia. Hay interferencia ahí. Secu. A ver. Mira, ahora sí. Mira, bueno, pues, a ver, vamos a pedirlo al cielo. Que llegue ese bebé, ¿no, María? A ver, dilo tú. Es que no es la cosa que se me ocurre. Que llegue pronto el bebé, habrá que encargarlo, ¿no? Eso sí, hay que encargarlo. Qué graciosa, qué linda. A ver, María, cuéntame. Actividades solidarias, y perdonadme por la broma, pero es desde el cariño. Actividades solidarias, acompañáis a personas mayores, a personas más jóvenes, extranjeros, extranjeras, que tienen que realizar burocracia y se sienten un poquito perdidos, ¿no? Y no saben a dónde dirigirse. ¿Cómo les ayudáis? Pues vamos a ayudarlos a través de, a ver, con nuestras documentaciones, le ayudamos, el techo en cable, le asesoramos en el tema del asesoramiento, donde tienen que acudir, si dónde están los comedores sociales, qué trámites pueden seguir. Porque es que todas las personas no vienen con la misma problemática. Hay personas que sí, hay personas que no, y entonces pues esa persona es diferente, ¿no? Normalmente, a ver, ¿qué tipo de, sobre todo en pandemia me decíais que habíais ayudado a muchas personas? Sí. Una vez pasada la pandemia, ¿qué perfil de público es el que más os demanda? Más que nada son familias, personas en exclusión social, personas con discapacidad y personas mayores. Mira, María, las personas con discapacidad, tú lo decías. Son una asociación con discapacidad. Claro. Sí. El problema es que hay en algunas legislaciones de Sevilla y Andalucía, es que en algunos cuerpos de emergencia y protección civil de Andalucía no aceptan a personas con cierto grado de discapacidad. Aunque sea pequeñito, ¿no? Sí, aunque sea pequeñito. Entonces el problema es ese. Entonces pues nosotros tenemos un proyecto que las personas se vayan agregando como voluntarios, se van haciendo fichas de voluntarios.
y cuando ya tengamos un equipo muy extenso de personas, se hacen una formación, ¿sí? Buscamos médicos, buscamos ATS, enfermeros, todos que tengan discapacidad, para ser el primer cuerpo a nivel de Andalucía con personas con discapacidad. Primer cuerpo a nivel de Andalucía con personas con discapacidad. O sea que al fin y al cabo estáis haciendo una acción solidaria con muchas personas entre vosotros. En fin, esto es como una gran familia. Sí, claro. Nosotros lo que queremos es, como Galego es, su lema es más que radioafición, pues lo que queremos es abrirle puerta a todo el mundo, que todo el mundo pueda comunicarse tanto por radio como por otras redes sociales. También llevamos otros proyectos aparte personales. Pero todo está abarcado en la comunicación, en el tema social, el tema de conocer gente, hacer quedadas, de todo un poco, ¿no? Eso también me gustó mucho al escucharlo en los audios que me enviaba, que también tenéis relaciones sociales, pero no solamente a través de las redes. No. Que hoy en día es que sí, se habla mucho de los móviles, pero es que vamos por la vida, por el mundo, nada más que mirando el móvil, cuando en los años 80, 90, en el siglo XX, los niños y los chiquillos teníamos a lo mejor un aparatito de estos, pero seguíamos saliendo a la calle, ¿verdad? Claro, claro. Salíamos a la calle y... Éramos más activos, quizás, ¿no? Los niños de aquel entonces hablan. Te digo la verdad, Eva. Hoy en día salimos por PMR, que es el culo, Walkie 446, banda UHF, que son libres. Pero salimos nosotros a hablar y hay niños que se asustan. Porque los padres les regalan unos walkies y se creen que son un juguete. Hola, ¿cómo te llamas? Pues soy fulanito de tal, ¿y tú quién eres? ¿Y se asustan? Se asustan. ¿O qué arte? ¿Por qué no? Porque han crecido con la tecnología moderna, o sea, con la telefonía, pero no con esto. Claro, se asustan y a nosotros nos han pasado varios. Oye, y se pone el padre que dicen que está hablando con un hombre y que no sabes quién es. Y yo creía que esto era un walkie de juguete como los que teníamos antiguamente, ¿no? Y es que los padres les regalan a sus hijos. ¡Qué fuerte! Les regalan los walkie PR y salen por ahí. Entonces, pues se interfieren muchas veces las comunicaciones que tenemos a través de... Increíble. La radio. Bueno, pero hablando de las quedadas, de ese senderismo tan interesante, yo salía también de las flores, qué importante es que volvamos a salir a la calle, que nos movamos, que caminemos, no que nos quedemos, vamos a ir andando, de hecho, lo llevamos todo encima, ¿no? Sí, cogemos los contenedores, porque tenemos que recordar, os ayudo, venga, yo os ayudo un poquito, que somos, bueno, que soy, yo ya me incluyo desde un punto pues, de vista... Pues social. Cuando quieras, pues ya sabes, te hacemos el carnet de voluntaria y te vienes con nosotros. Sí, sí, por eso, que es un canal... Amigos de la radio Canal 9, Solidario, es una banda de radioaficionados, banda ciudadana, de radioaficionados, de radioaficionados. O recordamos que utilizamos las bandas libres, PMR y banda ciudadana. Vamos hablando, porque yo creo que así se va a hacer más ameno. Recordad, por favor, recordad todos que hay que caminar, hacer ejercicio. El otro día, hace dos semanas, entrevistábamos a los médicos de ahí en la Cruz Roja, del hospital Victoria Eugenia, y la verdad es que es muy importante. Y las personas que tenemos mascotas hacemos más ejercicio también, porque la mascota te obliga a salir, te obliga a moverte al campo y a moverte, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos un perro que está orientado al rescate, se está entrenando, se está en la búsqueda de personas. Como los de la unidad canina de rescate de bomberos, por ejemplo. Sí, se pasa que nosotros lo estamos entrenando en nuestras formas. Nosotros lo que trabajamos es con él, con la pelota. Entonces pues huele las feromonas de la persona y lo que busca el perro realmente es la pelota. Después pues se le puede dar al perro nociones de que cuando encuentra la pelota de la persona escondida, pues se le da la pelota. Entonces a poco a poco se va entrenando. Yo no soy adiestrador canino, pero mi perro lo tengo yo, claro. ¿Cómo se llama tu perro? Rescate. Rescate, me encanta. Por eso. Es un mestizo de la zona. Por eso tengo un nuevo like. Tú mirando aquí, porque te estoy hablando, parece Antonio Machico, las maracas, el micrófono y la radio. Por eso tengo un nuevo like, la manzana de Eva de Rescate Andalucía, ¿puede ser? Sí, claro. Es tu perro, que ha puesto ahí el like y ha hecho un wow, wow. Bueno, si fuese Morse, sería un wow. Eso, esa es la llama de radio aficionado típica. ¡Anda, ahí está! Eso, rescate. Rescate, qué maravilla, qué cosa más bonita. Hizo entre labrador y pastor alemán. ¡Ah, qué bonito! ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué edad? Tiene tres, ahora cumplido tres añitos. Y mestizo entre labrador y pastor alemán, o sea que se lo habrá un zapato. Tiene unos zapatos anticorte. Ah, que lleva unos zapatos anticorte. Sí, porque es para
pasaba por el escombro? Busca personas en escombros. Ah, porque aquí Andalucía rescate, bueno, rescate en concreto, salva personas entre los escombros. Sí, claro. Como el otro día cuando la historiadora, bueno, nos hablaba de monumentos, pero nos estuvo hablando de temas muy relacionados. Imagínense, aquí no suele suceder, pero que tengamos la mala suerte de que ocurra algo similar a lo que ha pasado en Estambul, sí, claro, hace unos meses. Claro. Nos vendría muy bien tener un perro tipo rescate, ¿no? Sí, claro. Hay muchos compañeros, muchas unidades, están si queremos buscar perros de rescate, tenemos que buscar las iniciales K de kilo, 9. K de kilo, 9. Que son los perros realmente que hacen búsqueda. Nosotros no somos adiestradores, la verdad que cuesta muy caro el adiestramiento de un perro, lo estamos haciendo de nuestra manera, pero se puede decir que el perro hace su trabajo bien. Lo que pasa es que realmente vuestro perro, bueno, vuestra mascota, me gusta decirle animalito peludo o amigo peludo, más que animalito, nuestro amigo peludo o cuatro patas lindísimos como rescate, está acostumbrado a ser como policía en el buen sentido de la palabra. Sí, es un perro que está siempre atento a todo. Es un perro que te avisa incluso de que... Bueno, ¿no lo habéis traído? Como estamos en la calle, podía haber estado aquí para una entrevista. Sí, pero... En el autobús no puede, en el tren sí te dejan. Ahora, por lo que parece, la nueva ley animal va a cambiar algo de eso, pero vamos a ver si cambian las normas también de las ciudades. Porque ya es... Ya veo muchos perros dentro de las tiendas. Es cierto, ¿no? Sí. Lo Va a cambiar la nueva ley animal, pero el Congreso, y entonces pues va a haber... va a poder entrar en los bares, restaurantes, hoteles. Entonces... Ah, mira, ahí está, ahí lo vemos muy de cerca. Mira, Abril, qué lindo, rescate. Es un gran protagonista. Ahora estará solito en casa. Sí, pero bueno, otra cosa te voy a decir, que rescate, cuando vamos a hacer algún ejercicio o cualquier cosa, lo dejamos suelto, pues lleva un pequeño walkie con él. Yo iba a preguntar, digo, ¿yo puedo conectar con él? Secu, rescate, ¿me escuchas? Un walkie, por si hay, lo llevamos al campo, cualquier cosa, se separa, o vamos, para que pueda comunicarse con nosotros, también os decimos... Para que pueda comunicarse con vosotros. Para que la persona que encuentre, por ejemplo, si está viva o está... pueda comunicarse con nosotros o puede comunicar con las unidades de rescate. Además de todo el pañuelito que hemos visto, los zapatos anticortes... Lleva un peto de trabajo. ¿Un peto de trabajo? Sí, cuando se pone el peto cambia totalmente, sabe que va a trabajar y cambia totalmente... Cambios. De verdad que me hubiese encantado poder estar en Brenas, pero nos pillaba un poco apartado. De hecho, los autobuses suelen pasar por aquí, cerca del Parlamento. Sí. Habéis pasado la jornada prácticamente aquí en Sevilla para poder conversar conmigo. Claro que sí. La verdad es que... Bueno, con nosotros, he dicho conmigo, pero en general. Ay, que nos tenemos que marchar. Bueno, pues resúmeme que nos vamos ya. Pero bueno, pues esperamos en nuestras redes sociales, Radio Amigos Canal 9. Buscas en tu buscador habitual Radio Amigos Canal 9, sale en nuestras redes sociales. También va a salir una página antigua que por problemas de no la hackear, siempre hay gente que hace daño. Pero lo de los hackers en internet es muy frecuente, creo, sí, ¿eh? Claro, pero bueno, por eso tenemos ahora Facebook, tenemos otras redes sociales con más protección, y entonces pues ahí podéis buscarnos Radio Amigos Canal 9 y tenemos ahí el número de teléfono también en nuestras redes sociales, y bueno. Pues nada, que nos vamos, nos vemos otra semana, más en 6 días, el sábado de cada semana, domingo redifusión, y ahora nos haremos algunas fotos para redes sociales, ¿eh? Bueno, nos despedimos los tres diciendo secu, 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 Radio Amigos Canal.